Al amanecer del 20 de junio de 1896, Antonio Maceo rompió el fuego sobre los batallones de González Muñoz. Disparos incesantes de la artillería española hacían llover metralla en todas las direcciones. El campamento Rubí era defendido por el coronel Pedro Delgado. Banderas y Sotomayor, con sus tiradores, escalonadamente causaron numerosas bajas por los flancos en San Sebastián. Maceo recibe la estafeta de La Habana con cartas de Perfecto Lacoste y del coronel Joaquín Castillo Duani a cargo de las expediciones. Aunque desesperado por traerle a Maceo el material de guerra, la persecución pertinaz del gobierno del presidente Grover Cleveland se lo impedía. Por fortuna para Maceo, llegó el general Pedro Díaz con algunos millares de cartuchos quitados a los españoles durante las operaciones en el término de Viñales. Esto permitiría al lugarteniente establecer una nueva estrategia contra un enemigo muy superior en armas y hombres. Clara Zetkin falleció el 20 de junio de 1933. Fue una activa luchadora por los derechos de la mujer cuando se celebraba el Congreso de la Segunda Internacional en París. En ese escenario subió a la tribuna y habló en nombre de las mujeres defendiendo su causa. Esta mujer de 32 años llegó a convertirse en líder prominente del movimiento femenino socialista internacional al esgrimir hasta su muerte el lema de su existencia: "Quiero luchar en el frente de la vida". Clara Zetkin fue amiga de Lenin. Hasta una edad muy avanzada ayudó a hacer realidad el ideal de la igualdad de derechos.